O muchas veces también se tiene que convocar a ampliados de emergencia. Or sometimes we have to have emergency meetings. Los ampliados de emergencia es cuando hay alguna cuestión coyuntural, obviamente, de urgencia. Tenemos que convocar a las departamentales, regionales, se debate. So when there's kind of an urgent issue that needs to be debated, everybody from the departmental groups comes together here to debate. Se debate y al final se saca un resultado, una resolución que se lo transmite a la opinión pública. So they'll come together and debate, and then they'll put together a resolution that they will then make public. Bueno, retomando lo que hablábamos sí, allá. Sí, 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 sí. Sí, es una organización que tiene 32 años para los que no vinieron. It's a 32-year-old organization. Ahora estamos justo cerca de un cambio de comité ejecutivo. We're getting close to changing the executive de modo committee. Que nos tocó realizar en Pando. And we're going to do that in the department of Pando. Pando es una ciudad al norte de Bolivia, súper lejos de aquí, que puedes llegar en avión fácilmente. En bus te cuesta llegar como cuatro días. Yo sí he ido a Copihe. Es lejísimo. So they're going to do their meeting in Pando, which is really far away in bus. It's like 3 days. Even in plane, it's far and it's expensive. Entonces, pueden imaginar el costo que significa para una organización sin fines de lucro. So you can imagine what that cost means for a non-profit organization. Pero también es la responsabilidad, le toca Pando, es rotativo aquí cómo se trabaja. But that's also our responsibility because it's a Pando's turn in the rotation. Sí, tenemos que movilizar como 600 personas para que vayan a Pando. We need to mobilize some 600 people to go to Pando in airplane. Entonces tenemos que muchas veces rogar a las financieras. Sometimes we have to beg the funders. Muchas veces no se da. And sometimes it doesn't work. Entonces es un trabajo muy duro. It's a tough job. Yo que soy técnico tengo mucha admiración por las dirigentes. Me hubiera gustado que las conozcan porque I have a lot of admiration for the directors. Sí, desde mi condición de técnico lo digo. Porque yo tengo que ser testigo de las dificultades que para la mujer dirigente implica involucrarse en una organización y asumir muchas veces la corriente política. As a técnica in this organization, I've seen a lot what it means for an indigenous woman to take on leadership in an organization like this and to get into politics. Porque si no tienen un sueldo, because if you don't have a salary, y tienen hijos, and you have children, encima, muchas veces son hijas, son madres, tienen responsabilidades, tienen que cumplir con el esposo, porque con mucha suerte, el esposo llega a entender el rol de la mujer. So their mothers, their children, their sisters, and they're in a lucky person who has a husband who understands this role that she is completing. Entonces, son mujeres dignas de admiración, pero a la vez a nosotras, que son muchas técnicos, como que nos han hecho reflexionar la verdadera importancia de este proceso de cambio. ¿Por qué ellas, no? Es duro verlas que ellas tengan que venir aquí sin un salario. A veces no hay ni para comer. For us, the técnicas who work here, it's really made us reflect on the importance of this process of change and what it means for women to come here when sometimes there's not even really enough to eat without a salary. O sea, aquí se sobrevive. Here you survive. Sí, se sobrevive porque en muchos casos cuando tenemos una actividad que nos invitan de otro país o de repente nos invitan de algunas organizaciones, de algunos ministerios aquí donde pienso que ellos también ven la importancia de la organización para participar en la elaboración de una ley o lo que fuere, quizá toman conciencia un poco y dicen, a ver, son dirigentes, creo que debemos cubrirles por lo menos el pasaje o la alimentación. En muchos casos sucede, sobre todo con las instituciones públicas que de repente van entendiendo lo que es ser una organización. Muchas veces yo me he preguntado y he criticado también algunas financieras. Es que ellos piensan que es muy fácil lograr una movilización y ustedes que vienen de las organizaciones entienden que no es fácil la movilización. So she's saying that a lot of times if they're invited by an international group or a national group to do something, they'll understand that they need to cover the costs of the trips, but sometimes they don't do it.
and they don't understand the difficulties of mobilizing people and making things happen when people don't receive any salary. You know, I wonder if it might be helpful, because she has no introduction to this group at all, and who we are and who she's talking to, so we waited for you all to get here. So it might be useful to, if you could interrupt just for a moment to let her know who we are. Él dice que estamos siendo súper gracias. Estaba pensando que tal vez nosotros debemos presentarnos para que ustedes sepan quiénes somos también. Claro. Sí, está bien. Ya. Me llamo Sara Regenspan. Trabajo para una organización comunitaria interfe en una ciudad que se llama Pittsburgh, en el estado de Pennsylvania, en los Estados Unidos. Me llamo David Cárdenas, también soy organizador comunitario en el estado de California. Y soy Sara Shaeri, soy periodista y trabajo aquí en La Paz. Me llamo Dine, soy de Louisiana, en los Estados Unidos, y trabajo con el sindicato de trabajadores pobres. Wade Rathke, Chief Organizer with ACORN International. We build community organizations, membership organizations in 13 countries around the world. Es el ejecutivo de ACORN International, que trabaja con grupos en 13 países del mundo. Me llamo Cory, soy de Chicago, en los Estados Unidos, y he trabajado como organizador de comunidades y sindicatos. I'm Laura. I am a high school teacher in Chicago and have a year sabbatical to develop. Es Laura, tiene esa profesora de colegio y ahora tiene un año para viajar por el mundo. My name is Drummond Pike. Until last year, I worked with the Tides Foundation supporting community organizations. Se llama Drummond Pike y trabajaba con una organización que se llama Tides Organization y trabajaba con organizaciones sociales. My name is Alex McDonald. I'm a community organizer with ACORN Canada. So we're working with low middle income people, finding things like better wages, social services, and housing. Se llama, can you say Alex McDonald? Sure. Se llama Alex McDonald. Y es de Canadá y trabajo también con el grupo ACORN International con personas de bajos ingresos para exigir mejores sueldos y mejores condiciones de trabajo. Yes. We come together, different organizations, every year to visit different countries to learn about how social movements are built in their country, so that we can make ours stronger. Son de organizaciones diferentes, pero una vez al año vienen y forman una delegación para visitar otros países para aprender de los hermanos en otros países que hacen trabajos parecidos. No hablaba porque lo hace poco, entonces estaba en la subida, me ha dificultado mucho. Yo también, cuando decían de Estados Unidos, y a veces me ponen un poco. No por ustedes, ¿no? Sino por nuestra historia. Sometimes when I hear the United States, I feel a little withdrawn because of the story. Yo soy Berta Blanco. Berta Blanco. En el año 96 he sido secretaria de actos de la Liberación Nacional. In 96, I was the secretary of acts here. Y en el año 2006, 10 años después, secretaria del instrumento político. And in 2006, I was secretary of the political instrument. En este momento, me han delegado para trabajar en la dirección nacional del más movimiento al socialismo, el instrumento político de la soberanía de los pueblos. Then I was chosen to work with the MAS in su como instrumento político. Instrumento político por la soberanía de los pueblos. Okay, as in the political instrumentation of sovereignty for the peoples. Que es el brazo político de las organizaciones indígenas originarias y campesinas. And that's the political arm of the indigenous, originaria y campesina organizations. En este momento mi responsabilidad es un proyecto que financia las Naciones Unidas para el... Right now my responsibility is a project financed by the United Nations. Es apoyo a las organizaciones políticas. And that's help to political organizations. Y estoy en recién hace dos semanas, ¿no? And that's only started 2 weeks ago. Promoción política a las mujeres del movimiento socialismo. Okay. Promoting women in
political organizations? Of the MAS. Okay. Y entonces, sí, el MAS es sí, el brazo, los fundadores, es la Bartolina Sisa, es UCB, los interculturales, seguramente han citado, ¿no? The founders of the MAS are the Sets of CB, the Bartolinas, and intercultural people. Entonces, de la parte orgánica ya les he explicado a Carlita, ¿no? Yo de la parte política. Okay, so she's already explained to us one part, and now we're going to learn about the political part. Como es la realidad de la mujer del área rural, es que muchas mujeres aquí en el departamento de La Paz no conocen siquiera la ciudad. The reality of many women in the rural areas is that they don't know this city, no. They don't even know it. Y desde esta gestión de gobierno se ha hecho toda una tarea de la carnetización, de la partida de nacimiento, el registro gratuito. This government has done a lot of work with getting people identity cards and registro de nacimiento and birth registries. ¿Qué quiere decir eso? Que antes los pueblos indígenas eran totalmente anulados, que no existían en Bolivia, ¿no? Entonces, what does this mean? It means that before the indigenous peoples were basically denied or invisible in Bolivia. Entonces, por eso éramos que no hay educación, no hay escuelas, no hay centros de salud, y los pueblos se han sostenido, autosostenido, con la medicina tradicional, con la vida misma de organización y administración misma de las comunidades. So, there, for that reason, there's not schools, there's not health centers, and the pueblos... Sírvanse. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Es decir, que ahora mismo no hay escuelas y salud pública. Estamos empezando ya con todos los programas de capacitación, alfabetización. Hay programas Yo Sí Puedo. O sea, hay programas que se han hecho convenios con Cuba y con Venezuela. Sí. Para apoyarnos en todo lo que es alfabetización. So basically, there was no presence of the state in terms of schools or health clinics before, and the people used traditional medicine, and the towns were basically self-sustaining. But now there's a process of bringing in programs like literacy programs, particularly in partnership with Cuba and some other programs in partnership with Venezuela, to bring different services and knowledge to the countryside. Yo a veces tengo un poco de resentimiento, porque Bolivia era el segundo productor mundial del estado. Sometimes I feel like I have resentment because Bolivia was the world's second largest tin producer. Pero lo que queda en Bolivia es enfermos, tuberculosis. But what remains in Bolivia is people sick with tuberculosis, pollution of the waters. Los peces que mueren en los ríos, eso ha quedado. And dead fish in the rivers. Y los grandes socavones vacíos. And the huge empty mine shafts. Y la vida misma garantizada de la gente, no, la gente ha migrado porque no encontraba más vida. Se ha terminado en la materia prima, el mineral, y ha tenido que venir a irnos a las ciudades, porque por esa condición de situación de explotación de nuestros recursos naturales de los bolivianos. The situation with the use of natural resources meant that the people couldn't support themselves and that they had to migrate to the Chapare, to the cities, in order to find their livelihoods. El tema de la propiedad de la tierra dentro de nuestra cultura es territorio, porque en el territorio ha sido administrado de acuerdo a la población y el manejo de suelos, ¿no? Las mandas que decíamos antes, aquí se cultiva este año, otro año aquí, no siempre se usaba el mismo terreno. Y so the land is usually administered by the community in a way that they designate certain areas for certain activities and rotate. Y con las nuevas políticas, bueno, antes con la colonia, se le quita la propiedad a los pueblos indígenas, ¿no? Before, during the colony, the indigenous people's lands were taken away from them. Después viene
la parcelación de tierras. Nos dan pequeñas parcelas de tierra a los indios, ¿no? And later they gave the indigenous people each their own little like parcel of land. No, y los otros son terratenientes, dueños, se quedan con las grandes cantidades, ¿no? And other people were left with lots of land. Entonces, sin educación, sin salud, sin ser dueño de nuestro territorio, without las education, without health, without being owners of our own lands, the organizaciones, como no hay vida en el campo, a la ciudad y vienen a formar los cordones de la pobreza. Y allá hay que también luchar para poder sobrevivir, porque si una mujer es práctica en el cultivo, cuando viene a la ciudad ya no hay el cultivo y se tiene que pisar adobe o se tiene que ir a trabajar en una casa de un patrón para poder sobrevivir. So when people leave those situations in the countryside because of the lack of services and livelihood, they come to the city, and if a woman was a farmer before, she comes here, that doesn't work anymore. You've got to learn to make bricks. You've got to work for some boss and struggle to change that way. Y muchas veces en los sectores donde es barrios marginales, una pileta para una cuadra o dos cuadras, es en época de frío, ni siquiera chorrea el agua, ¿no? Hay que ir donde ya está chorreando. Y estamos hablando de hoy en de día, aquí, ¿no? de ciudad, cuando hay la migración de la gente, ¿no? Porque muchos hemos migrado y nos hemos quedado también para... A lot of people migrated to the cities, and sometimes there was one water spout for an entire block of people, and in the winter the water didn't even come out because it froze. Los años 90, 95 más o menos, había la ley en la tierra para quien la trabaja, nos daban parcela con el 52, y hacen la modificación de la ley de tierras con la ley INRA. La ley INRA ya dice se puede mercantilizar la tierra, ¿no? So between 1990 and 1995 había una ley, el 52, la tierra para quien la trabaja, pero nos daban parcelas, ¿no? It was law 52, the land for those who work it, and then more little parcels of land were given. El del 90 al 95 hay la ley INRA, una modificación de la ley donde da la orden de mercantilizar la tierra, o sea, se puede vender, hasta el Estado puede vender las tierras. From 1995 they put together the law INRA, which means that the land could be bought and sold. Entonces la ley tierra para quien la trabaja es de qué año? Del 52. Okay, so the law land for those who work it is from 52, that's the agricultural revolution when the haciendas were broken up and everybody got a piece of land, and then from 1990 to 1995 there was kind of further land reform with the Instituto Nacional de Reforma Agraria, the National Agrarian Reform Institute, that put in all its other series of laws that land could be bought and sold. Otro referencia desde Bolívar, ¿no? Una mujer o un pobre que no sabía escribir no podía meterse en política. Y eso ha arrastrado hasta nuestros tiempos, ¿no? This is referencing Bolívar, but a woman who can't write really can't become political. ¿No? Y eso, el machismo ha crecido. And the machismo y someten a las mujeres, y entonces las mujeres sin derecho al voto, sin derecho a la educación, ¿no? Sometida al esposo también, ¿no? How do you translate that? Repressed, yeah. So then women were kind of like repressed or down without the right to vote, sin el derecho de votar, sin derecho a la educación, and without right to education. Y siendo como una propiedad del marido, and being as no, their hasta, husband's property. Hasta lo que hablábamos, nos controlaban, ¿no? They could even control what we said. Entonces, había mucha carga de problemas. There was a whole wave of problems. Cuando hay la declaración de derechos humanos, cuando muchos empezamos a conocer qué es los derechos humanos y para quién es los derechos humanos, para un solo sector social o para todo el pueblo, para todas las personas humanas. And then came the declaration of human rights, when people began to know what human rights were. Are they something that's just for one part of the population, or are human rights something that's for everybody? Ya antes con los feudales, señores feudales, los patrones, pero después vienen los militares como segundos que nos oprime bajo bala. First there was the feudal haciendas, and then there were the military that kept us down with bullets. Entonces, y el próximo económico, porque el que tiene
países desarrollados, países subdesarrollados, los ricos y los pobres. And then you have countries, rich countries and poor countries, developed countries and less developed countries. Eso es lo que. Entonces yo digo, si realmente nosotros somos seres humanos que tenemos también derecho a tener derechos, hemos de luchar por muchas hermanas que no han tenido oportunidades de educación, oportunidad de trabajo, de economía, de desarrollar en la economía, porque recién de este gobierno hay desarrollo en las comunidades, en las provincias. Antes no había desarrollo. So if we are all really people with the rights to have rights, there are many sisters that we need to fight for who didn't have those chances. And just recently with this government, there's economic development in the communities. Esa es la razón por la cual la organización, con mucha dificultad, porque las primeras veces cuando yo he estado en 95, hasta tres, nos elegíamos, éramos 20, todas alegres, ¿no? Vamos ahora a luchar por nuestras hermanas, decíamos, ¿no? That's why this organization, at first we were 20 and we were really happy, we're going to fight for our sisters. Al final terminábamos cuatro, cinco personas. In the end we were just four or five. Para sostenernos, ¿no? Because we couldn't sustain ourselves. Pero decíamos, la lucha vale. But we said the fight is worth it. Entre encuentros que teníamos entre César Uchebe y Bartolina, pues habíamos decidido, no me acuerdo, en 90-95, una gran marcha nacional sobre, sobre la ley de tierras. Tierra, nosotros queremos territorio, porque era nuestro, entonces por territorio hemos luchado. And between 90 and 95 there were marches for land. For territories. For territory, because we wanted territory, not just parcels. Like parcels. Y no hemos sido atendidos por el gobierno. And the government Bala, did not hear us. Nos han gasificado. They shot us, they gassed us. O sea, muchas tácticas han usado. Por they ejemplo, used a lot of tactics. Una marcha que viene, contrataban buses, con los soldados agarraban adentro, media vuelta. So there would be a march and they'd contract buses and then the soldiers would grab everybody and throw them on the buses. O sea, varias veces hemos marchado y de diferente manera nos han destrozado. And we marched a lot, and in different ways they destroyed the march. La más común era gasificar y presos. But the most common was to gas and then take prisoners. Esos han sido los motivos y las causas por qué nos hemos encaprichado más a crear el brazo político. That's why we were motivated to create a more political arm. Porque solo así podemos nosotros cambiar las leyes en favor de toda la población boliviana. Because only in that way can we change the laws to favor all the Bolivian population. Hacer que se respete el tema de la identidad cultural, porque cada pueblo tiene su identidad, tiene su forma de vida y de sobrellevar adelante con su lengua, con todo, se ha reconocido ahora en la nueva constitución. And make sure that each group's cultural identity and language is acknowledged as it is in the new constitution. Ahora, ¿por qué nos manejamos mucho el chachawarmi, hombre y mujer? We use the concept of chachawarmi, which is the concept of man and woman in balance. Porque vemos Tupac Katari y Bartolina Sisa. We see Tupac Katari no and Bartolina Sisa. La señora cocinera que le cocinaba a Katari, ¿no? She wasn't eran his cook, dos cooking personas for him. Que luchaban por hacer respetar la identidad de nuestro país. They were two people who fought for respect for identity in this country. Y bajo esa figura de estos dos personajes hemos ido luchando la César Uchebe y la Bartolina Sisa, ¿no? And under the kind of figure or inspiration of those two people, we've gone forward struggling. Y gracias a eso hemos tenido una la hermana. Primero hemos llegado a la política, nos ha costado mucho. First we got to be political, it was difficult. Hemos querido sacar personería jurídica, pero ¿quién nos van a dar a los indios una personería jurídica política? No. And we wanted to, personería jurídica is like a legal entity. Es algo que hace un grupo como legal, ¿no? They wanted to get like their papers for that, but she says, who's going to give those papers to a bunch of Indian people? No hemos podido. We couldn't. Entonces hemos partido con la Izquierda Unida,
nos ha dado espacios para poder participar en la política. Izquierda Unida. Izquierda comunista, Unida. ¿No? Comunista y socialista. There was a communist social party called the United Left that gave them space to participate. Ahí. Y hemos dicho, todos debemos hacer campaña política. We said we all have to do political campaigns. Pero una debilidad era que muchos del área rural no tenían carnet de identidad, entonces no podíamos votar. But a big challenge was that a lot of people in the rural areas didn't have a legal identity card, so we couldn't. Pero hemos ganado 4 diputados. But we still got 4 people into the House. Ahora, unos años no me acuerdo. Pero 4. Después, en esa gestión, period, a mi hermano Evo, lo han suspendido, lo han desaforado. That was the time period in which they suspended Brother Evo del Senado o del de Cámara. That's when they suspended Brother Evo from the House. Era la política que siempre usan, cómo meterles miedo para que no se metan en política. Ese ha sido el It was the same thing that they've always used. How can we scare them so that they don't become political? Entonces Evo salió. Y yo, sus palabras valerosas también del hermano Evo, que recuerda a Tupac Katari. Yo me voy, pero volveremos muchos, ¿no ve? Y Tupac Katari dice, antes de morir, dice, yo muero, pero detrás de mí vienen millones. Por eso hemos cogido el nombre de las palabras de Tupac Katari, porque todos juntos a nivel nacional nos juntamos y vamos a venir esos millones para devolver el sitio del hermano Evo, que es tan desaforado. So when Evo was suspended, he said, ¿qué dijo el Evo cuando lo suspendió? Yo volveré. Volveremos aquí. We'll be back. Todos los pueblos. So you can kick me out, but many of us will rise up behind me. And that's mirroring the words of Tupac Katari, who said, I will return. El Tupac Katari dijo, volveré. Yo muero, pero detrás de mí vienen millones. I may die, but behind me come millions. And those were Evo's words when he was suspended. Y eso ha sido nuestra, o sea, el hecho de haber sacado al hermano Evo, pues ha habido indignación para todos porque era injusto, ¿no? It was unfair and people felt like it was so unjust. Nos sentíamos como rechazados todos los pueblos indígenas. We felt like they had just rejected or thrown all of us off. Y a las próximas elecciones, nuevamente. Pero ahí todavía no era la Bartolina, cuando estaba doña Leonilda Zurita, ha promovido a que el gobierno dicte una ley para que se haga el registro de las partidas de nacimiento, porque si no, nosotros no logramos dar voto, ¿no? Certificado. ¿La Leonilda estaba? Era ejecutiva después, posterior, ya no ve. Okay. So they were demanding that people, particularly women, be able to get these identity cards. Porque sin carnet de identidad no se puede votar. Because without an identity card you can't vote. Entonces, hemos empezado con la campaña de carnetización. We started with a campaign to get carnets. Y ya en las próximas elecciones, número 35, hemos entrado, ¿no? 35 diputados ya en la siguiente elección. And then in that following election, after that campaign, 35 diputadas bartolinas? General, así, 35 éramos. 35 mujeres diputadas. No, entre hombres y mujeres, o sea, de los pueblos indígenas. Okay, 36 people from the indigenous communities were able to go into the Congress. Y en los municipios también hemos empezado a ganar de 80, concejales, después ya no me acuerdo la cantidad de municipios, hemos ido acrecentando también. And then in the municipalities, their strength also grew. Y ahora ha sido el gobierno que con mayor voto a nivel de toda la historia de Bolivia hemos alcanzado a ser parte de este, del gobierno de Bolivia. ¿Me puedes repetir eso? El 64% me parece que era la votación nacional. El primer votado en toda la historia de Bolivia para ser presidente. Ah, ya, entonces, ¿es que el Evo ganó en 2009 con 64% de...? No, 53, 54, pero la había un referendo con 64%. Ah, ya. So now Evo's the president who's won elections with the largest majority of the vote in history. Y, o sea, ahora somos gobiernos, aunque
Muchos de nuestras compañeras son electas para ir para diputadas, otros de concejalas, tenemos compañeras que son alcaldesas, ¿no? So we have compañeras, like sisters who are elected to go to the House. We have them for different councils. We have them as mayors. Lo más importante de este proceso que hemos vivido ha sido la Asamblea Constituyente. The most important of this part of this process that we've gone through was the Constitutional Assembly. Y más aún que la cabeza, la presidenta, era una mujer Bartolina. And the president of that was a Bartolina woman. ¿Por qué digo importante? Why porque ahora esta constitución está hecha para la participación de las mujeres, de los varones, y que como una madre tiene que proteger a todos, de esa manera está hecha esta constitución. Because now that constitution is made for the protection of women, for the protection of men, and it's made like a mother who has to protect everyone. Con corazón de mujer y un corazón de hombre, ¿no? Que juntos with the heart of a man and a heart of a woman, ¿no? That together are complementary. Y estamos partiendo de eso, ahora se han creado, ¿qué hemos avanzado con las mujeres, por ejemplo, ¿no ve? Bueno, en la anterior gestión, 10 mujeres ministras, 10 varones. In the period before, there were 10 female ministers and 10 male ministers. En la misma Asamblea Constituyente había más o menos 33 mujeres indígenas. In the Constitutional Assembly, 33? Sí. There were 33 indigenous women. Indígenas, ¿no? Y para nosotros es muy importante. That's so important porque nos sentimos reflejadas con la Constitución Política del Estado. ¿Por qué? Because we feel reflected in it, represented by. Todo lo que son los valores fundamentales de una familia, que es los valores culturales, los derechos humanos, los valores culturales hemos recogido de todos los pueblos, los valores con el cual nos hemos ido requiriendo. Están en la Constitución. We feel reflected in the Constitution because the family values, the cultural values are present there. Aquí, por ejemplo, los quechuas tenemos a Masúa, a Mayuya, a Maqueya, ¿no? No seas mentiroso, no seas flojo, no seas ladrón. So, one of the mottos here is, and she said it in Amar. Es en Amasuya, Amakuya, Amakeya. It's no seas. No seas ladrón. Don't be a thief. No seas flojo. Don't be lazy. No seas mentiroso. And don't be a liar. Entonces esto para nosotros es importante porque con esas reglas hemos criado a los hijos, ¿no? That's important to us because we've raised our children with those rules. Y ahora estas leyes ya es para todos, no es solamente para el pueblo quechua aymara, ¿no? And now laws are for everyone, not just the Quechua aymara people. Otro es el reconocimiento del territorio de los pueblos indígenas, que se ha hecho la reformulación de la ley INRA, haciendo respetar el territorio de los pueblos indígenas. Another is reforms made to the INRA law to respect the territory of indigenous people. Por pueblos, ¿no ve? Y el más de fondo también es la valoración de los recursos naturales, porque para nosotros significa la tierra es nuestra madre tierra, la Pachamama, aquí le llamamos Pachamama, y la Pachamama es sagrada para nosotros porque cultivas y de una semillita hay frutos, ¿no? Y para alimentarnos nosotros, los animales también, ¿no? Todo ser vivo se protege, la madre tierra es la madre de todos, que nos protege en la alimentación, en la vida misma, ¿no? The deepest and most important thing was kind of the revaluing of natural resources, because natural resources relate to the Pachamama, who's the earth mother, who you plant a seed and you get a plant from it, that's what we live from. Así cuando van en la calle Linares, por allá, venden las coas, ¿no ve? Esa es la coa. La coa. La coa es para hacer la ofrenda a la madre tierra. If you go up to the Linares street, they sell offerings to the Mother Earth there. Con eso hacemos el agradecimiento a la Madre Tierra por los productos cuando vamos a cultivar siempre. And with that, we thank the Mother Earth when we go to plant. We make an offering. Para pedir que haya buenos frutos, que siga produciendo. To ask that there are good fruits and products, and that the land continues to give.
y esa es parte, ¿no? De proteger a la madre tierra porque de ella vivimos y con ella, en ella nos estamos reproduciendo, ¿no? Entonces. So that's part of respecting the mother earth because we por live eso with her era and with nuestra her lucha entre territorio y madre tierra. Es algo our fight is for territory no se puede explicar and the mother earth. It's hard to explain. Pero vivimos nosotros de eso. But we live that way. El producto de la tierra, ¿no? From the earth. Por eso es la lucha de guardar todo lo que son nuestros alimentos. Yo, por ejemplo, soy asmática y así tomo, me hace mal, ¿no ve? Y and everything solamente gives natural me problems. And I should only drink and eat natural things. Entonces es bueno comer productos naturales. So it's good to eat natural que no products. Tienen químicos, that don't no have chemicals. ¿Qué se llama? Pesticidas. ¿No? That don't have pesticides. Yes. Porque es vivir sanamente, ¿no? Because it's living healthy. Madre Tierra, todos nos quiere sanos y vivos, ¿no? Entonces, nosotros hemos estado luchando a eso, ¿no? So we've been struggling and fighting for that. Ahora, todavía, still, es poco tiempo, hemos vivido time. Un fuerte proceso de cambio. We've gone through a powerful process of change. Uno de nuestros desafíos de ahora es la despatriarcalización y descolonización. One of the challenges now is to depatriarchize and decolonize. Porque nos cuesta despojarnos de todo eso en cada momento nos sale because en it's la hard historia to nos free hemos ourselves from absorber, all that. Pero ahora tenemos que cambiar la realidad. We have to change reality. En todo momento nos sale un ejemplo. An a example. Veces políticamente estrategias haces, ¿no? Ella te empiezan a hacer lastimar por detrás, ¿no? Todo eso tenemos que cambiar las malas cosas que hay por cosas positivas y buenas como valores que han quedado. So we have to change negative political strategies and all the negative things that exist for positive strategies. Estamos en ese proceso de cambio y yo no sé qué más contarles, pero cada día es una búsqueda permanente de seguir cambiando en esta dirección de que no haya mucha pobreza, ¿no? Tampoco queremos que unos tengan grandes riquezas, ¿no? Sino que sea una distribución equitativa también, por eso hablamos de equidad, de igualdad, de solidaridad que están dentro de la base de los valores, ¿no? So we're still involved in a search here. We don't want some people to be very, very rich, but we're looking for kind of equality in society. En esa tarea estamos y cada vez seguimos modificando o rehaciendo nuevas leyes. So that's the work we're in now, we go modifying or making new laws. Como por ejemplo, hace poco se ha aprobado la ley del acoso político. Por ejemplo, las mujeres siempre éramos maniobradas, manejadas. Ha habido hombres que han pasado con el nombre de una mujer porque un año era 30% debe ingresar candidatas mujeres, y entonces un hombre como no podía entrar se ha puesto el nombre de una mujer, ¿no? Y so ha ganado. There was recently a law passed against basically political stalking of women, and then there's other things like one year 33% of the people, 33% de la gente en la lista, ¿no? Debía entrar 30% de mujeres. Okay, so there should be 30% of women in an election, but men entered with women's names and won. Ha habido casos, por ejemplo, una mujer que gana como concejal. There was a case of a woman who pero won as a concejal. Pero porque es mujer el suplente y los otros hombres le hacen renunciar. But because she was a woman, sometimes people entrar el hombre, ¿no? They made her resign so that a man could come in. Todo eso tiene que acabar ahora con esta ley del acoso político. With the law against para proteger también la participación equitativa de las mujeres. Because we have to have equal participation of women. Otra de nuestras demandas en este momento es de que esa equidad de género pues vaya también en los ámbitos, no solamente en el ejecutivo, en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, en el poder judicial y en el poder electoral. El electoral ya, 66% hemos llegado a participación de mujeres, ¿no? Quizás más del 66%. ¿Cómo? 66% del poder judicial. Digo, judicial. Ahora hay 66% en el poder judicial la participación de las mujeres. ¿Que están en esas posiciones? Sí, en cargos departamentales, de directoras. Oh. There's
there is now 64% women who are involved in the judicial level of government in some official position. Pero en el de Senado, Senado y de diputados, la presidencia está en mujeres. In the Senate and in the Senate and for diputados, like the House, like the oh the House, okay. In the Senate and the House and in the presidential and in presidential, I guess, presidential council or those kind of positions, there are women at all of those levels now. De hecho, ahora ella es por 5 días la presidenta, ¿no? ¡Ay, cierto! Tenemos una presidenta mujer. In fact, right now, for 5 days, the president is a woman. Ella es muy joven, 36 años. Because, porque Evo está en las elecciones. ¿Y dónde está el Álvaro? Debió acompañarlo. No tengo certeza, no sé. Because the president and the vice president aren't in the country now. Ya. No nos ha pedido permiso. Pero pese a no ser ella Bartolina, por ejemplo, porque es una mujer procedente de Santa Cruz, de repente nosotros apoyamos, ¿no? Yo recuerdo que Julia ayer saltaba muy feliz porque decía, no es Bartolina, pero de repente nos representan las mujeres, ¿no? A una joven mujer y hay que apoyarla. They were just very, the woman who is taking over for the 5 days that the president, vice president out of the country was really excited, and she was saying, I am not Bartolina Sisa personally, but I feel like I'm embodying her right now in this position. No, they were saying sort of, even though she wasn't, even though she wasn't a Bartolina, she was from Santa Cruz, oh, they still support her. She's not her. Part of that organization, but she was, she's not part of this organization, but she was excited to be associated with them. Entonces, yo estoy en la parte política ahora, contratada para poder seguir orientando a mis compañeras sobre el tema político, ¿no? Aunque yo, cuando he entrado, decía, no, yo no estoy haciendo política para nada, yo no me interesa a mí la política porque entendía lo de los partidos, pero de lo que era el instrumento político por la soberanía de los pueblos, ¿no? Es algo para cambiar nosotros, es decir, no entendía yo lo que era participar en un partido político, ¿no? Y ahora yo me siento bien porque veo a mis compañeras ya con mayor posición, o sea, más centradas ya y no humilladas ni marginadas, ¿no? O sea, con más posición como personas. She used to feel like she wasn't interested in being political and sort of thought, oh, that's like messy or weird, I don't want to do that. But now she feels really good being a part of it because she understands that it's not about political parties, it's about the specific benefits that have come to women and her compañeras through this process, and so she feels really proud to be a part of it now. We appreciate all the time you've given us. Are there any questions? Because we have another appointment we might be moving on. Dice, muchas, muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros. Está un poco preocupado porque tenemos otra entrevista. No, 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 por favor. No, excelente. Muchas gracias a ustedes. Y felicidades en su trabajo también. Cuando uno quiere, no importa la edad, hay que llegar. Yo, jovencita entradora, yo soy vieja. No es tan vieja. Seguimos caminando. She congratulates you on your work because no matter what your age, se recoge fruto, it's important. Se ve los frutos. Julia también acaba de llamar. ¿Ah, sí? Bueno, primero agradecerles a cada uno de ustedes. Cualquier cosa, por favor, estamos para apoyarnos entre nosotros. Ella me decía, bueno, hubiera querido poner un teléfono ahí y escuchar todo, pero bueno, se entiende que es difícil. Pero de todos modos, la organización está agradecida. Julia fue ministra de Desarrollo Rural y Tierras, la chapaca que la ven aquí en la foto. Ella es Julia, la señora con el sombrero, que fue ministra, fue diputada.
Y bueno, ellas son para nosotros los jóvenes y los técnicos que trabajamos aquí el referente también para ser. Es duro. Mire, yo soy joven, pero ya pienso que es duro. Pero también son desafíos. Hay cosas que a uno lo fortalecen más, hay otras cosas que no. Pero bueno, hay que seguir y comandadas por ellas, ¿no? Siguiendo el camino de ellas. Are there any last questions?